Con un piloto muerto se salda el derribo de un avión del ejército sirio en Deir ez-Zor, según informa una agencia local. Todavía no se precisa quién realizó el asalto. En esta misma ciudad fue lanzado el ataque de la coalición liderada por Estados Unidos contra posiciones de las fuerzas gubernamentales de este país árabe, perturbando la tregua. Un hecho que resultó en lamentos por parte del Pentágono y en nuevas ofensivas del Estado Islámico. Otras reacciones de las partes que participaron en los acuerdos sobre el armisticio nos lo cuenta nuestra corresponsal Victoria Aramburu, que se encuentra con nosotros en nuestro estudio. Hola Victoria, ¿qué tal? Vale. Bueno, ¿nos puedes dar más detalles sobre este ataque? Lo que pasó, la información que ha llegado tiene que ver con una serie de ataques en el este de Siria. Estamos hablando de las afueras de la ciudad de Deir ez-Zor, como vos bien decías recién. Una serie de ataques liderado por la coalición que ya sabemos está liderada por los Estados Unidos, pero también participan países muy importantes. Han participado dos aviones F-16, también dos aviones A-10 y un vehículo aéreo no tripulado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Creo que el saldo más importante a destacar es el de los fallecidos y tiene que ver con los militares sirios. Son 62, por lo menos hasta ahora, eso es lo que se sabe. Bueno, Victoria, y Rusia enseguida convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Efectivamente, ocurrió esa reunión y una de las personas que se refirió a lo que sucedió en ese encuentro fue Vitaly Churkin, el representante ruso ante este comité de la ONU. Si te parece, lo escuchamos. Al realizar este bombardeo, Estados Unidos violó dos de sus compromisos. El primero es el cese de las hostilidades, el que Washington acordó con nosotros en febrero y que reafirmamos hace tan solo dos días. Y el otro es de hace dos años, cuando el país norteamericano empezó su ofensiva aérea, prometió que sus bombardeos no afectarían a las posiciones de las Fuerzas Armadas sirias. Por tanto, el ataque de la coalición liderada por Estados Unidos podría ser una provocación. Otra de las que se refirió a lo que ocurrió fue la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, con una de las declaraciones que yo creo que fueron de las más fuertes. Si antes teníamos dudas de que así protegen al Nusra, después de este ataque contra el ejército sirio podemos concluir algo terrible, y es que la Casa Blanca protege al Estado Islámico. Recordemos que es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro de, los que se refirió al ataque fue el portavoz del Ministerio de Defensa. A una semana de que entraran en vigor los acuerdos sobre el cese del fuego, es evidente la falta total no solo de algún tipo de influencia, sino también de cualquier tipo de contacto con los opositores moderados de la parte estadounidense. Recuerdan que fue uno de los temas más importantes a discutir cuando se terminó por cerrar este acuerdo. Victoria, nos has dicho ya que el ejército sirio ha perdido al menos 62 soldados. Por ahora. Bueno, ¿el gobierno sirio se ha referido a este ataque de alguna manera? Exactamente. En principio, bueno, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sirio, se ha pedido a la ONU y a este Comité de Seguridad que por favor obligue a los Estados Unidos a no bombardear más al ejército sirio, y también ha declarado, bueno, que Washington apoya a los terroristas. Una de las asesoras del propio presidente Bashar al-Assad, asesora política y también de medios, ha dado una declaración exclusiva para nuestra cadena y los invito a que la escuchemos. ¿Cuándo Daesh ocupó las posiciones de los soldados sirios? ¿Por qué la coalición de Estados Unidos detuvo su ataque sobre la zona? Esta es la verdadera pregunta. ¿Por qué no continuaron atacando a los terroristas? La coalición solo apuntó a los soldados sirios y cuando los extremistas tomaron control de la zona se detuvo el bombardeo. No hay dudas de que existió una coordinación total entre los aviones estadounidenses que atacaron las posiciones sirias y los terroristas que ocuparon esta área posteriormente. Victoria, Estados Unidos ha escuchado muchísimas críticas a su propia cuenta de la parte rusa. ¿Cómo han reaccionado? Y no solo de la parte rusa, también es interesante, recién estábamos viendo algo que ocurrió hace muy pocos minutos y tiene que ver con la reacción del presidente de Bolivia, Evo Morales, que a través de su cuenta de Twitter también condenó este ataque ocurrido en Siria. Pero me decías de la reacción de Estados Unidos. En principio, del mando central ha llegado a un comunicado que lo importante es que reconoce que el ataque ocurrió. Dice, la coalición de Estados Unidos ha lanzado ataques contra Deir ez-Zor, la ciudad que decíamos recién, pensando que bombardeaba posiciones del y no al ejército sirio. Esto llega de parte del mando central de Estados Unidos, pero Samantha Power, que es la representante de Estados Unidos ante el Comité de la ONU, ha sido un poco más moderada y dijo que todavía se están recopilando los datos y la información de lo que efectivamente ocurrió en Siria.
Para empezar, Estados Unidos nunca quería revelar todos sus datos sobre este acuerdo que tiene con Rusia sobre Siria. No, y así fue. Sin embargo, el representante ruso ante el Comité de la ONU fue quien dejó entrever algunos de los puntos de ese documento. En principio, para remarcar cómo Estados Unidos había violado este alto al fuego por una semana a partir del 12 de septiembre. La zona desmilitarizada en Alepo para operaciones humanitarias, algo que es fundamental para hacer llegar la ayuda humanitaria a la población civil, que obviamente tenía muchos problemas para recibir esta ayuda. Separar a los grupos opositores de terroristas. Algo que no se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Y la aviación siria no sobrevolará áreas de la oposición. En esto se habían puesto de acuerdo hasta ahora, hace muy pocos días, pero como ya verás, y lo marcó también el representante ruso ante la ONU, ha sido violado, lamentablemente, este alto el fuego. Bueno, Vicky, si te parece, ahora nos conectamos en directo con el analista internacional, especialista en Oriente Medio, Carlos Pasmiño, para profundizar en esta situación política. Hola, Carlos. Bueno, ¿nos puedes decir cuáles podrían ser las consecuencias de todos estos hechos que han surgido en Siria? Hola, buenos días. Bueno, creo que hay que entender esto en dos dimensiones, una dimensión contextual y una dimensión política. La dimensión contextual es el ataque a Deir ez-Zor y también el ataque de Israel en los altos del Golán. Que tiene que ver básicamente con un adelanto del Daesh en sus posiciones en esta importante ciudad siria que ha resistido durante ya varios años de un asedio casi interminable. Y la dimensión política es entender qué es lo que significa para Estados Unidos una tregua, ¿no? Al parecer una tregua puede ser un hecho que puede ser constantemente violado por esta potencia. Pero sobre todo, ¿cuál es el interés que tiene Estados Unidos en Siria? Esta dimensión es que obviamente a la potencia estadounidense lo que le interesa es derrocar a Al-Assad de cualquier forma. Entonces va a utilizar los medios a su alcance, legales o ilegales, como esta violación a la soberanía del Estado sirio y esta ruptura del alto al fuego para lograrlo. O sea, en realidad a mí no me parece que sea un hecho nuevo. De hecho, es algo sumamente recurrente ponerse a pensar en este tipo de acciones que tiene Estados Unidos. Bueno, si queremos, podemos pensar en lo que ha pasado tanto en Afganistán como en Irak. De forma recurrente con Estados Unidos. Y también pues hay que ponerse a pensar la invasión turca en Karablus y la ocupación aparentemente pacífica de esta ciudad por yihadistas que se cortaron la barba y que ahora están al servicio de Estados Unidos. Ahora, Carlos, esta serie de ataques ocurridos en Siria por parte de la coalición liderada por Estados Unidos, ¿qué impacto puede tener para la lucha contra el terrorismo en general? Bueno, en general la conducta de Estados Unidos ha sido una conducta que no ha favorecido la lucha contra el terrorismo. Estas disculpas son más bien lágrimas de cocodrilo de Estados Unidos por esta terrible acción que llevaron a cabo, no solo por la pérdida de más de 60 soldados sirios, sino también por lo que implicó el avance del Daesh en una ciudad tan importante como Deir ez-Zor. Si la política estadounidense no cambia, difícilmente la lucha contra el terrorismo podrá llevar un giro, ¿no? Tenemos que la lucha contra el Daesh es una lucha que va a tener que durar algunos años porque es un enemigo que se ha enraizado sumamente de forma permanente en la sociedad de Oriente Medio. Si es que Estados Unidos no deja de financiar, no deja de colaborar con estos grupos, que hasta ahora no sabemos qué es lo que significa moderado o un yihadista sunita radical para esta potencia, pues difícilmente la lucha contra el terrorismo en la región y la paz en la región va a llegar. Pero por otro lado, me gustaría también señalar una cosa que es sumamente importante, que es los pasos que el gobierno sirio debería dar, es decir, acercarse a otros grupos, como por ejemplo los kurdos, para poder coordinar sin llegar a enfrentamientos la lucha contra el terrorismo. Creo que es algo sumamente importante que no solo recae en gran parte en estas lágrimas de cocodrilo y en esta permanencia sumamente negativa de Estados Unidos en la región, pero por otro lado con repensar la política al interior de los países, bueno, y en este caso el caso sirio, ¿no?, que es sumamente penoso. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Victoria, gracias a ti por todos estos detalles.